días. Muchísimas gracias a todas y a todos los que hoy día nos acompañan. Muchísimas gracias a ICARE por recibirnos en su casa. Y para partir, haciendo honor a la institución que somos, la Asociación Chilena de Seguridad, vamos a ver el video de seguridad. Te invitamos a prestar atención a las siguientes recomendaciones de seguridad. Ante una eventual emergencia, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal encargado de seguridad. En caso de evacuación, ayuda a personas con movilidad reducida. Identifica las salidas de emergencia más cercanas y abandona el recinto por las salidas debidamente señalizadas. No corras ni obstaculices el tránsito. No uses los ascensores. Si es necesario bajar por las escaleras de emergencia, utiliza los pasamanos. Finalmente, permanece en la zona de seguridad indicada. La Asociación Chilena de Seguridad te agradece tu atención. Muchas gracias. Ahora sí. Muy buenos días nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Un saludo especial a las personas que también están conectadas vía streaming. Estamos muy contentos de estar hoy día en esta conversación Más Mujeres, Mejores Conversaciones, organizada por la Asociación Chilena de Seguridad, con el propósito de poder establecer un diálogo, tener una escucha activa, conectarnos, entender lo que está pasando en la sociedad, de tal forma que seamos capaces de ir ajustándonos, ¿cierto? Actualizando nuestra propuesta de valor y entendiendo lo que las empresas y las personas necesitan para poder desarrollarse y lograr lo que aspiramos como institución, que es que cuidemos muy bien a los trabajadores y que el país progrese y se desarrolle. Así es que en ese contexto es que hoy día estamos en la conmemoración del Día de la Mujer, porque sabemos que la participación femenina en el espacio del trabajo es crucial. Y es crucial porque ya hay evidencia de que genera valor y porque éticamente nos parece una motivación importante respecto a cómo entendemos una sociedad equitativa y una sociedad que es capaz de generar valor sobre la base de todos los talentos disponibles, las motivaciones y las capacidades. Y en ese contexto es que hoy día hemos invitado a 4 panelistas que nos van a compartir sus experiencias y sus reflexiones justamente sobre este tema, sobre cómo las mujeres generan valor en el espacio del mundo laboral, sobre experiencias personales de qué es lo que ha significado superar probablemente barreras significativas y ocupar, poner a disposición los talentos que significa ser mujer en el espacio del trabajo, y también entender qué es lo que tenemos que hacer para apurar el paso. La evidencia nos muestra que en los últimos años hemos tenido un retroceso significativo en términos de la posibilidad de poder llegar a una sociedad igualitaria. Y la pandemia no nos jugó a favor, nos ha significado un retroceso muy importante. Por lo tanto, hoy día la pregunta es cómo aceleramos el paso, cómo nos ponemos al día y cómo somos capaces de activar decisiones que nos signifiquen generar espacios del trabajo equitativos con una participación igualitaria de mujeres. Les presento a los invitados, ¿les parece? Nos acompañan entonces hoy día Karen Tal, que es psicóloga de la Universidad Católica y MBA de la misma universidad. Karen es presidenta de ICARE y es directora ejecutiva de CADEM. Nos acompaña también Javier Valenzuela, que es Associate Partner de McKinsey & Company, ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA en Duke University en Estados Unidos. Está con nosotros también, muchas gracias, Rosario Navarro, que es licenciada en estética y actualmente es la vicepresidenta de Sonda, directora de Comunidad Mujer y Business Partner de IDEMAX. Y nos acompaña nuestra querida Camila Zacharías, que es la gerenta divisional de personas de la Asociación Chilena de Seguridad, ingeniera industrial, máster en ciencias de la ingeniería de la Universidad Católica y MBA del MIT. Partamos con la ronda de preguntas. Javier, McKinsey ha desarrollado estudios a nivel internacional para comprender cuál es el valor que las mujeres generan en el espacio del mundo del trabajo. Nos parece central poder conocer de esa evidencia. Y a tu juicio, ¿cuáles son los principales resultados que conocemos sobre la creación de valor asociados a la participación de mujeres y qué desafíos están enfrentando las empresas para retener y desarrollar estos talentos? Perfecto. Bueno, primero, gracias por la invitación.
Y interesante tú mencionas algunos de los estudios que nosotros hemos hecho en McKinsey. Encantado de compartirle algunos datos. Voy a darte vuelta un poco la pregunta, ¿no? Partir principalmente por cuáles son los beneficios que nosotros vemos. Luego hablar de los desafíos que vemos y después, en base a esos desafíos, cuáles son las recomendaciones que a nivel personal y dentro de McKinsey nosotros típicamente compartimos. Entonces, primero los resultados, ¿no? Entonces, tú comentaste al principio que está bastante estudiado que las empresas que tienen más participación de mujeres tienden a ser más exitosas, ¿no? Entonces, algunos de esos datos van más allá del resultado financiero, ¿no? Entonces, yo les quería compartir tres en esta situación, ¿no? Entonces, primero, las empresas que tienen mayor diversidad de mujeres, inclusive más allá, logran retener el talento que ellos consideran como talento destacado dentro de sus organizaciones, un 20% más que las que no. ¿Ya? Entonces, es un beneficio adicional a los financieros en la retención de talento. Un segundo beneficio está en la toma de decisiones, porque cuando están las compañías que tienen una cultura más diversa y tienen una mayor participación de las mujeres, las personas se sienten con la tranquilidad de poder compartir más ideas y de colaborar entre los distintos equipos, ¿ya? Entonces, eso te ayuda en lo que nosotros conocemos como la toma de decisiones en el día a día. Y el tercer punto es con la satisfacción en el trabajo, no solo de las mujeres, pero sino también de los hombres. Entonces, cuando nosotros encuestamos a empresas y las dividimos entre empresas que son comprometidas con la diversidad versus las que no, vemos que el 76% de las personas en empresas que están comprometidas están satisfechas con su trabajo versus el 31% de las que no. Entonces, la diferencia es abismal, ¿no? Y eso obviamente va más allá de... Y este beneficio, como decía recién, es para hombres y para mujeres. Y estas cosas, ¿no? Estas como beneficios, después se traducen en resultados financieros. Algunos de los números que nosotros hemos sacado es que las empresas que están comprometidas con la diversidad de mujeres en particular tienen un 26% más de probabilidades de ganarle a las empresas de su industria, ¿no? Entonces, esto es across industry y también entre distintas regiones. Entonces, tenemos estos resultados, estos beneficios intermedios, pero también tenemos los beneficios financieros. Yo creo que desde mi perspectiva, que me toca trabajar con muchas empresas, creo que las empresas que tienden a estar también mejor posicionadas, las que le están ganando a sus pares, también son las que también están preocupadas de esto y están trabajando en esto, ¿no? Entonces, creo que ahí se genera una sinergia positiva por ambos lados, ¿eh? Entonces, eso sobre los beneficios, que como tú decías bien al principio, está bastante, bastante estudiado esos beneficios. Ahora la pregunta son los desafíos, ¿ya? Y para mí el principal desafío no es tanto en lo que le llamamos los niveles de entrada, en las organizaciones, sino en las promociones, ¿ya? Porque cuando vemos el promedio de las compañías, la repartición entre hombres y mujeres es más o menos 50-50, ¿ya? Pero cuando vemos las posiciones más ejecutivas, ya ese número baja radicalmente, ¿ya? Y lo que vemos nosotros es que un 25-26% son mujeres y el resto hombres, ¿no? Entonces, el desafío para mí principal es cómo hacemos que esa diferencia no crezca, ¿ya? A medida que van pasando. Y las razones que nosotros vemos de por qué las mujeres, en el fondo, no están escalando de la misma forma que lo hacen sus pares hombres, tiene que ver principalmente con dos cosas, ¿no? Uno, el primer paso de el primer ascenso ya presenta grandes diferencias, ¿no? Que nosotros lo dividimos de que pase una persona analista a una posición de gerente. Esa diferencia, cuando 100 hombres suben desde analista a una posición de gerente, lo hacen 87 mujeres. Entonces, el problema viene aguas arriba, ¿no? Entonces, hay que empezar a trabajar para que
para que esto no pase, en el fondo, en las primeras posiciones. No pensar solo en la posición de ejecutiva, porque lo que sí pasa es que muchas organizaciones hoy día están muy preocupadas de meter mujeres como en sus posiciones más de arriba, ¿ya? Pero están menos preocupadas quizás de que el problema no te genere aguas arriba y con los primeros ascensos no exista ese problema. Y el problema de preocuparse tanto en las posiciones más ejecutivas es que las ejecutivas mujeres tienen un 15% más de probabilidades de renunciar a una empresa que los hombres. ¿Ya? Entonces, también las pocas que llegan, en el fondo también están renunciando más, cuesta más retenerlas. Y las principales razones que creo están asociadas a esa mayor tasa de renuncia o de cambio de empresa, tienen que ver con tres elementos, ¿no? Entonces, el primero que le llamamos la microagresión, ¿ya? Me imagino que ustedes, muchas mujeres lo tienen que haber recibido en el día a día, ¿no? O sea, lo que me refiero con una microagresión es como que te confundan con ser un cargo más abajo o que atribuyan tu paso al siguiente nivel a razones no 100% relacionadas con tus capacidades profesionales, ¿no? Entonces, esas microagresiones son un factor, ¿ya? Y imagino que ustedes las han vivido. Yo en lo personal, cuando viví en Estados Unidos, me recuerdo muy patente haber estado en un proyecto en donde yo estaba presentando y tenía dos consultores. Y yo representaba y yo le decía a mis consultores que tomaran nota, que hicieran no sé qué. O sea, yo me sentía que era claramente el líder, no era el gerente de ese proyecto. Y cuando termina la reunión, el cliente en este sentido pide hablar con uno de mis consultores. Yo le pregunto, ¿pero por qué quería hablar con él? Me dijo, no, porque necesito hablar con el gerente del proyecto sobre los próximos pasos. Y decía, mira qué interesante, porque yo estoy presentando, yo le digo que tome nota y tú aún así crees que él es el gerente. O sea, realmente lo consideré como, me dejó como callado en el fondo. Me imagino que las mujeres en Chile mucho de eso también lo tienen que vivir en el día a día, ¿no? Entonces, la microagresión es un tema bien importante, yo creo que te va desmoralizando a poco. En segundo, el segundo punto que también creemos que es importante es que las mujeres en particular están buscando más la flexibilidad en el trabajo. Entonces, cuando le preguntan a las mujeres cuál es la principal razón de la por qué usted se está quedando en esa compañía, dice que es la flexibilidad de trabajar remoto y de su casa, ¿ya? Entonces, eso es algo muy importante, que no todas las compañías lo están afrontando de la mejor manera, ¿ya? Entonces, para las compañías que lo hagan, obviamente esto va a ser algo que les va a beneficiar, ¿no? Y yo creo que ya al haberles contado esto y quizás pasándome a lo que nosotros vemos y lo que típicamente le recomendamos a las empresas, es primero que como les contaba, la importancia de ese paso a gerente. Entonces, yo creo que es muy importante que las empresas trabajen con los cargos más gerenciales y no solo los ejecutivos en estos temas, ¿ya? Y yo entiendo que para los gerentes cada vez el trabajo es más difícil, ¿no? Porque cada vez se les exige más, se les exige diversidad e inclusión, se les exige más resultados, cada vez se les está exigiendo más. Entonces, hay que exigirle, pero también hay que entrenarlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay un punto que las empresas que lo hacen bien en esto trabajan ese elemento. También, algo que yo al menos lo he visto en McKinsey que funciona muy bien es cuando uno le saca el sesgo al proceso de ascenso. Entonces, mientras más factual sea, mientras más se intente eliminar el sesgo hacia cuando se toma la decisión de quién va a subir al siguiente cargo, es algo que nosotros creemos que es particularmente importante. Y en el último punto es algo relacionado a lo que les acabo de comentar de la flexibilidad, ¿ya? Entonces, que las empresas se tome el tema de la flexibilidad como un pilar dentro de una política establecida y clara
va a ser muy importante, ¿no? Entonces, que dé claridad a lo que quiere hacer y que le dé flexibilidad también a las personas de decir cuándo trabajar, obviamente cuando se pueda, ¿no? No todos los roles se pueden ni en todas las compañías se va a poder por algunas razones, pero cuando se pueda, sí es importante aprovechar de eso porque sí lo vemos en los estudios de la relevancia de eso, ¿no? Y ahí, ya para cerrar, cuando yo en el fondo trabajo con mi equipo, una de las razones, en el fondo, y las cosas que yo intento trabajar mucho con mi equipo es en este tema la flexibilidad de que puedan trabajar de su casa y de que puedan, en el fondo, decidir estos trabajos, ¿no? Obviamente tenemos que coordinarnos desde nuestra perspectiva con nuestros clientes internamente, pero sí siempre, sí, creo que siempre se puede hacer un poco más y los resultados del trabajo en mi caso nunca se han visto comprometidos, así que creo que esos son los desafíos y recomendaciones que les podría compartir. Muchas gracias, Javier. En una perspectiva distinta, pero que complementa, en una lógica más subjetiva, ¿cierto? Más experiencial. Gerental, a ti te ha tocado ocupar posiciones de liderazgo durante mucho tiempo y me imagino que tu posición de mujer ha significado en algunas ocasiones un punto relevante en la forma en que se ha desarrollado tu carrera. Cuéntanos, por favor, qué es lo que nos puedes compartir de tu experiencia. ¿Y cuáles crees tú que son los cambios que tenemos que impulsar a nivel ejecutivo para favorecer la participación de mujeres en el espacio del trabajo? Bien. A ver, primero voy a hacer una confesión. Cuando la Paulina me invitó a hablar y me dijo que era desde mi experiencia, esto es lo peor que me puede pasar a mí, porque es la pregunta más difícil. Yo les puedo decir las cifras, los datos, lo que quieran, de las brechas, que son importantes, las he estudiado, pero es súper distinto... que me pregunten cómo ha sido mi experiencia personal rompiendo el techo de cristal. Entonces, cuando tú me llamaste para invitarme, yo estaba en vacaciones, entonces estaba acostada ahí en una piscina, en el campo, un lugar donde soy muy feliz, con mi hermana. Mi hermana es una psicoanalista, también ella es bien exitosa. Entonces yo le dije, Pati, me fregaron, porque esta es la pregunta que yo no sé responder y les voy a decir por qué no la sé responder. Porque uno le preguntan cómo lo ha hecho uno para romper los techos de cristal. Y en verdad, yo siento que no he tenido tanto obstáculo. Pero esta es la respuesta más políticamente incorrecta que uno puede dar. No puedo decir eso, porque justamente la idea es lo contrario. Pero esa dificultad me dio una oportunidad para reflexionar, con la ayuda de mi hermana, ¿por qué? ¿Por qué yo no me ha sido tan difícil ser mujer? Porque no es el caso de la mayoría de la gente por una cosa cultural. Entonces, lo que ella me mostró, y que creo que es bien importante porque creo que puede servir, es que nosotros, yo soy hija de un papá y una mamá que fallecieron, pero ellos eran genuinamente nada machistas. Ellos esperaban realmente mucho de sus hijas mujeres. A lo mejor porque no tenemos hermanos. Yo creo que hay investigaciones, no puedo solamente hablar de mi vida, entonces hay investigaciones que muestran que cuando los papás tienen hijos y hijas, esperan más de los hijos que de las hijas en el desarrollo profesional. Pero bueno, los míos no les tocó hombre, así que esperaban ellos siempre mucho de nosotros y esto era algo obvio, o sea, ellos esperaban que nosotros llegáramos lejos, que teníamos que ser los mejores. Pero ese no es el caso de la mayoría de la gente, porque estamos en una sociedad en que se espera menos de las mujeres. Entonces, esto conecta con la educación. Yo creo que estamos educadas para llegar menos lejos. Conecto esto con una investigación que hizo mi hija, mujer también, ella es bien feminista, la hizo en el colegio, como en tercero medio, pero con mucha seriedad, hija investigadora, entonces quería hacer un estudio. Ella se encontró con que sus amigas estaban... conversaba con sus buenas amigas que tenían buenas notas, buenos promedios, y aquí quieres estudiar los hombres medicina, las mujeres enfermería. Entonces ella hizo un estudio donde encuestó a toda su generación y a todos los papás de la generación. Es muy interesante el estudio que hizo porque, por ejemplo, ¿cuál es el puntaje que tú aspiras? 30 puntos menos promedio las mujeres que los hombres. ¿Cómo se llamaba la anterior? La PSU, PSU dieron ellos. PSU. Entonces, 30 puntos menos de diferencia en lo que aspiraban a sacar, su meta promedio. Luego,
¿cuánto crees que vas a sacar? 40 puntos menos. Luego le preguntaban a los papás, ¿cuánto crees que va a sacar tu hijo y cuánto crees que va a sacar tu hija en cada una de las pruebas? 30 puntos menos de diferencia. A los profesores, ¿quién de esta generación, hombre o mujer, crees tú que va a ser? ¿Gerente general, político, ayuda social? Las mujeres se iban a dedicar a la ayuda social y los hombres a, de verdad, iban a ser gerente general y político influyente. Los profesores que los educan. Entonces, ahí conecto yo, porque eso es lo que mi papá y mi mamá no hicieron con nosotros. Porque cuando uno le transmite a los hijos que espera menos de ellos y los profesores le transmiten, obvio que uno se termina convenciendo. Entonces, mi invitación es que aquellas que no tuvieron padres como los míos, que son muchas personas, puedan internalizar esta idea y en el minuto en que le están transmitiendo esa idea, bienvenido al narcisismo. O sea, no. Uno puede todo, uno puede lo mismo, no sé si todo, uno puede lo mismo que los hombres. Entonces, cuando a uno le están diciendo que puede menos, uno tiene que decir, no, ¿sabes que la sociedad es así? Pero eso no es cierto. Y hacer ese clic mental y de verdad creerse el cuento, que es algo tan cliché, pero que no es tan cliché, es súper importante. Es ojalá todos seamos educados para creer que, y si no nos educaron así, entonces hagamos nosotros la autoeducación y demos vuelta a eso que mis padres, gracias a una suerte que yo tuve, pudieron como contrarrestar, creo yo, de la sociedad. Eso es como lo primero que yo compartiría de mi experiencia más personal. Y déjenme decirles dos ejemplos quizás que pueden ayudar al ejercicio. Yo cuando tuve mi primer directorio, yo estaba feliz, yo quería ser directora, yo era gerente general de CADEM, pero fui directora de otra empresa, abierta, sí, llegué con todas mis ganas, y era la primera mujer en ese directorio, y ellos estaban buscando una mujer que supiera de consumidores, mujer, y ahí estaba pero pintada, tenía buen currículum. Y llego a la primera sesión de directorio y les juro que lo que les voy a contar es verdad. No lo inventé para esto, es verdad. Llego a la reunión y ellos habían cambiado la tetera eléctrica con la que hacían café por una con florcitas. A propósito de las microagresiones de Javier. Fue súper cariñoso, lo agradezco porque fue cariñoso. O sea, hubo alguien que se preocupó, que fue a comprar la tetera. Igual lo agradezco desde ese punto de vista, fue con buena intención. Pero ahí lo que me están diciendo es que yo soy la de la tetera con florcita. Entonces, ¿ahí qué puedo hacer yo? Tengo dos opciones. Uno es empezar a situarme como mujer en ese directorio, donde yo uso la tetera con florcita y ellos hablan de las cosas importantes. O decir, gracias por el gesto cariñoso, pero no dejarme afectar. Porque yo no necesito teteras con florcita, voy a opinar igual que ellos y voy a ser una directora que voy a hablar de las mismas cosas que los hombres. Pero hay que hacer un switch mental en ese minuto, es decir, no voy a aceptar que la sociedad me imponga una expectativa que es un problema cultural. Eso como un ejemplo. Después, otro ejemplo, cuando yo entré a CADEM como psicóloga y yo hacía focus group. En las empresas que hacen investigación de mercado hay áreas cualitativas que hacen focus y áreas cuantitativas que hacen encuestas. En general el negocio es 80% cuanti, 20% quali más o menos. Y bueno, yo llegué a ser gerente del área cualitativa y como que a mí ahí me dijeron, mira, tú tenés que hacer que esta área no gane plata, pero trae clientes que es donde se gana la plata, en el área cuantitativa, donde por supuesto el gerente era un hombre. Entonces, bueno, yo que venía además de familia, empresa, como que, no sé, pues CADEM no es una ONG, no es una institución sin fines de lucro, es una empresa, y me parecía a mí que cualquier área tiene que ser negocio. Pero claro, yo tenía dos opciones. Uno, como ya, yo soy la que hace los focus para que los otros hagan el negocio, o decir, no. Yo hice todo un proyecto donde los primeros dos años perdimos plata, pero lo hice a 5 años, y después resultó, y después el área ganó más plata que la otra área. Pero porque yo me creo el cuento, porque yo estoy educada para creer que cuando me dicen esas cosas, como decir, ok, pero no me lo creo. No creen esa expectativa de nosotras como mujeres y hacer ese switch. Frente a tu segunda pregunta, ¿qué se puede hacer? Acá hay una cuña muy de las mujeres que yo alguna vez la dije y ahora me siento muy mal de haberla dicho. Yo sé que mucha gente la piensa. Y yo cambié de opinión, que es, mira, yo he llegado acá porque soy inteligente, porque me esforcé mucho, y no porque soy mujer, no a las cuotas,
da lo mismo si eres hombre o mujer. Y yo creo que eso no es verdad. No es verdad porque para que las personas que nos haya ido bien, yo siento que me ha ido bien, podamos estar donde estamos, hay mucha gente que ha trabajado mucho y que ha abierto las puertas. Desde gente que dio su vida, estamos hoy día en el 8M, gente que dio su vida por esto, gente que logró que podamos votar, gente que ha escrito literatura feminista. Hoy día, tanta gente que tenemos hoy día en Chile, instituciones que se dedican a que las mujeres tengamos más oportunidades y dedican su día y trabajo duro a eso. Entonces no es verdad, o sea, es verdad que hay muchas mujeres inteligentes forzadas que les ha ido bien por eso, pero no es verdad que le ha ido bien solo por eso, le ha ido bien porque hay un montón de gente activamente abriendo puertas. Entonces ahí mi llamado es a que hombres y mujeres abramos puertas para que otras mujeres puedan ascender, las de más abajo a las del medio para arriba. Y acá, el cómo abrir puertas, McKinsey lo sabe mucho mejor que yo, eso está muy estudiado. Yo solo quiero apelar a una cosa cultural en las empresas, que creo que puede servir también desde mi experiencia personal. Yo tengo un marido que no siente que me ayuda, sino que siente que somos los dos papás de los hijos, y si no fuera por eso yo no podría hacer lo que hago, ni una posibilidad. Realmente compartimos las cosas. Pero también cuando yo era gerente del área cualitativa, yo tuve un jefe, Luis Alfredo Lagos, a quien le agradezco infinito cómo me abrió las puertas. Y en cosas tan simples como, y por eso yo hago la invitación, no solamente a las políticas de recursos humanos, sino que también a lo que uno hace en el día a día, cómo habla, cómo se expresa y cómo se comunica con las mujeres. Yo, cuando tuve mis tres hijos, para mí, yo trabajaba, yo tuve un embarazo muy difícil, tuve unos mellizos que nacieron de 26 semanas después, tuve 2 años en la casa, me fui, volví. Una cosa que me pasó es que cuando ellos estaban en el jardín infantil, yo siempre cuento esto porque es un ejemplo bien tonto, pero a mí no me importaba trabajar en la noche, yo me iba en la tarde a mi casa, tenía horario flexible, gracias a mi jefe. Después me quedaba trabajando cuando los hacía dormir, y eso a mí no me importaba nada. Pero una cosa que me quitaba el sueño era que eran los cumpleaños de los niños, chicos. Entonces, el 80% de las mamás se quedaba en los cumpleaños, y yo no me quedaba. Y yo, me da una pena terrible, porque los cumpleaños además eran a las 4 de la tarde, entonces... Claro, tenía horario flexible, pero cumpleaños, imagínense, yo tengo 3 niños y cada niño tenía 25 cumpleaños en el año, entonces era como todos los días había un cumpleaños. Entonces, un día le comenté a mi jefe que a mí me dolía mucho irme de los cumpleaños. Y me dijo, ¿y por qué te vas de los cumpleaños? Anda a los cumpleaños. O sea, al final va a hacer la pega igual. Y como que a mí no se me había ocurrido que yo me podía ir día por medio a las 4 de la tarde de un cumpleaños. Era impensable. Obvio que yo trabajaba mucho, el esfuerzo es muy importante, y nunca dejé de hacer nada porque no fui, pero mi llamado es a la cosa cultural, es a que si una mujer en particular, porque somos todas distintas, es importante algo para esa mujer y queremos que ascienda, dejémosla que combine eso que quiere hacer con su trabajo cuando lo hace bien. A veces hay rigideces muy, muy tontas. También, por ejemplo, cuando un hombre dice, no puedo hoy día porque quiero ir a buscar a mis niños al colegio, no lo miremos más feo que las mujeres. Porque para que las mujeres puedan ascender, podamos ascender y podamos desarrollarnos, necesitamos maridos como el mío, no le haga tanta promoción. Es que tienes razón. No, es solo mío. Necesitamos maridos como el mío que puedan ir al colegio a buscar a los niños, que puedan... Pero si nosotros decimos, en nuestra empresa importa mucho y la corresponsabilidad y tenemos políticas para la diversidad y todo, pero cuando un hombre dice eso, chuta, no van a poder hacer la reunión porque es hombre y se fue y lo miramos feo, en cambio las mujeres no estamos ayudando en nada. Entonces también mi llamado es al cambio cultural. Muchas gracias, Karen. Y efectivamente la conversación no es respecto a las decisiones que tomamos las mujeres, ¿cierto? Y a nuestras capacidades, sino que a cómo... Entre todos somos capaces de construir contextos sociales, culturales y a nivel de las empresas, espacios que efectivamente favorezcan que se igualen las condiciones y se equipare la cancha. Y en ese contexto, el rol que juegan los altos ejecutivos, ¿cierto?, y los directorios
puede ser crucial en una empresa respecto a las decisiones estratégicas que se toman. Y a Rosario le ha tocado cumplir un rol muy relevante en ese ámbito. Y nos gustaría conocer tu reflexión sobre cómo movilizar el espacio de los directorios, de los altos ejecutivos para favorecer la participación femenina y qué todavía no hemos hecho que podríamos hacer en ese mundo. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, Paulina, y por el espacio. No sé si se oye bien ahí. Les quería primero poner un poquito de historia, contexto, y después hablar de las brechas y de los desafíos futuros. Al igual que la Karen, quiero hacer un homenaje, yo creo, a mi marido, que también me ha ayudado, yo creo, a llegar a estar donde estoy hoy. He tenido la suerte de tener un súper buen compañero y donde compartimos las labores de cuidado. Obviamente las mamás tenemos un ojo en unas cosas, los papás en otras. Yo creo que eso lo aprendí muy temprano, de no exigirle al marido que se preocupara si las uñas estaban limpias o no, porque mi marido no veía las uñas nomás. Pero en todo el resto de las cosas yo te diría que he tenido la suerte de tener un compañero que me ha permitido desarrollarme y desplegar mis alas sin límites. Y eso la verdad es que es tremendo. Cuando yo entré a mi primer directorio, de haber sido el año 2010 por ahí, éramos re poquitas mujeres. Recién el año 2016, la iniciativa de paridad de género, que es una iniciativa de ONU Mujeres, que combina el mundo público y el privado, para alcanzar tres metas. Uno es la participación laboral femenina, el segundo es acortar la brecha salarial, y el tercero es cómo promover mayor participación de mujeres en altos cargos ejecutivos. Eso recién empezó a sonar el 2016 y la verdad es que en Chile estábamos súper atrasados. Si vamos a ver alguna cifra, la participación laboral femenina hoy sigue siendo cercana al 50%. La brecha salarial, aunque a algunos les espante, sigue siendo de un 28%. Y la participación de mujeres en directorio creo que alcanzamos el año pasado el 19%. Es re bajo si pensamos que somos más de la mitad de la población. Y cuando hablamos de productividad, hablamos de crecimiento, el que la mitad de la población no esté aportando al PIB de manera directa, nos hace estar mucho más atrasados y, como decís tú, ir mucho más lento. Nos estamos perdiendo muchas oportunidades. Agregando a las cifras que Javier nos mencionaba, en las empresas donde hay mayor diversidad, hay más innovación, tenemos mejor desarrollo de producto, mejoramos la calidad de los servicios, tenemos más conciencia del cliente, tendemos a ponerlos al centro. Y eso de verdad son indicadores muy, muy relevantes y que es un buen negocio tener empresas más inclusivas. Y ahí voy a ir un poquito a este contexto con ciertas como cifras, si bien les mencioné alguna. Yo creo que es satisfactorio y a mí me encanta ver siempre el vaso medio lleno. Empezar a ver cómo mujeres han empezado a estar en puestos de alta relevancia. Karen está aquí sentada hoy día, es la presidenta de ICARE. A mí me encanta que la Karen esté en este rol porque me inspira, porque yo creo que inspira a muchas a decir, yo también puedo llegar a tener un cargo de alta responsabilidad. Y en ese sentido, hay más niñas hoy en día estudiando carreras vinculadas a la ciencia, a la tecnología, al mundo de lo digital. Y cuando yo miraba cifras al año, creo que son 36.000 puestos de trabajo que quedan sin llenarse en el mundo de las tecnologías. Porque, por lo general, las carreras a lo mejor no son tan atractivas. Uno tiende a pensar que son más áridas o más fome o unitasking, porque la verdad es que la programación tú tenés que estar totalmente enfocada en resolver un desafío. Pero cuando tú le abres la oportunidad a más niñas y jóvenes a participar de ese mundo, se hace sumamente atractivo. Y pienso a 36.000 puestos de trabajo súper bien remunerados, más mujeres estaríamos en cargos donde tendríamos acceso a un sueldo bastante relevante. Pero cuando hablamos de las brechas, y si ustedes me preguntan como cuáles son las brechas, yo coincido contigo, hay brechas que son culturales, pero hay brechas reales, hay brechas como muy concretas que tienen que ver con barreras regulatorias. ¿Qué pasa con la sala cuna universal?
qué pasa cuando tú sigues poniéndole la carga en la ISAPRE a las mujeres por tener hijos y no se comparten, ¿cierto? Cosas que la sociedad de las guaguas no nacen solas, o sea, uno necesita un otro para que lleguen, no solo, las guaguas no son solo de las mujeres. Entonces, tenemos barreras regulatorias, tenemos barreras y sesgos culturales, coincido contigo, Javier, que ahí son enormes. A mí no me pasó lo de la tetera con Flores, pero sí me acuerdo en uno de los primeros directorios que me dijeron, oye, ya que ahora tenemos una directora, ¿tú podrías ayudarnos a ver qué tipo de individuales ponemos en las mesas? Yo le dije, yo la verdad tengo súper mal gusto para los individuales y creo que tú tenés súper buen gusto, tus corbatas siempre son bonitas, entonces yo creo que a ti te corresponde elegir los individuales. Y me la saqué medio la talla, medio en broma, pero la verdad soy pésima para elegir individuales. Pero ellos lo estaban haciendo súper amorosos, como que encontraban que yo iba a tener súper buen gusto para que el próximo directorio de la mesa estuviera bien puesta. Entonces, como también en esto que tú preguntas, modelo de roles, más mujeres en directorio atraen a más mujeres. Más mujeres en directorio, en altos cargos, promueven mayor diversidad, promueven una cultura mucho más rica, donde hay mayor satisfacción. Y a la larga, en entornos donde nos sentimos satisfechos, desplegamos nuestra mejor versión. Yo esto es un llamado para hombres y mujeres. Creo que en este hay un dicho que a mí me encanta y quiero como cerrar un poco con eso para que dejemos un espacio para hacer preguntas. La diversidad es una realidad en el mundo. Uno no elige cómo nacer. Hay hombres, hay mujeres, hay gorditos, hay flacos, hay altos, hay bajos, hay distintos colores de piel, distintos tipos de pelo. Pero la inclusión es una opción que uno abraza. Y esa es una decisión que las empresas deben tomar. Y quiero cerrar con eso porque quiero ir a la Cami y me encantaría que también oírlas a ustedes, oírlos y oírlas para saber si tienen preguntas. Muchas gracias, Rosario. Y ese es un súper buen pie porque la inclusión es una decisión. Y tomar el rol de liderar una división de personas, ¿cierto?, que ha puesto al centro la transformación cultural como un eje que está muy teñido por una perspectiva de género y con un foco puesto en el valor de la diversidad, es lo que le ha tocado y le está tocando liderar hoy día a Camila Zacharías. Y la pregunta tiene que ver con ¿cuál crees tú que son hoy día los principales desafíos que gerentes de personas como tú tienen que enfrentar y qué en particular es lo que hoy día a ti te está tocando liderar o que crees tú que es importante impulsar para poder avanzar en el espacio donde se están tomando decisiones y se está jugando la carrera? Muchas gracias, Paulina. Yo creo que los últimos años han sido extremadamente desafiantes para los gerentes de personas y los líderes de organizaciones, porque hemos visto, gracias a la pandemia, gracias a los cambios sociales, mucha aceleración en cambios en el mundo del trabajo. Y eso también incluye el tema de la perspectiva de género con el que estamos llevando los modelos de trabajo dentro de la organización. A mí como gerente de personas en la Asociación Chilena de Seguridad me ha tocado liderar este proceso de transformación cultural, que no solamente tiene temas de diversidad y equidad e inclusión, sino que va mucho más allá, pero que sí tiene como pilar fundamental el concepto de poner a las personas primero. Y desde ahí, el generar ambientes diversos, sanos y seguros, obviamente, es lo primordial para poder empezar. Yo creo que como gerentes de personas tenemos varios desafíos porque creo que hay harta intención, hay harta reflexión. Hoy día es un día para justamente reflexionar respecto a los temas relacionados a género, pero no necesariamente es tan obvio definir cómo avanzar, cómo pasar de esa reflexión a la acción. Y no necesariamente lo que funcione en una organización, de hecho Javier hablaba harto del tema de la flexibilidad, va a aplicar en otra organización donde su modelo operacional va a ser bien distinto. Y a mí me toca vivirlo mucho en nuestra organización porque tenemos áreas centrales donde la flexibilidad quizás es mucho más posible o es más fácil de implementar y una operación de salud, una operación de prevención donde estamos al servicio de nuestros clientes en el día a día y estamos presencialmente ofreciendo esos servicios varias veces. Entonces, desde ahí la diversidad de las instituciones llama a la diversidad de soluciones también. Yo creo que para poder avanzar en esta materia, porque sabemos que la pandemia nos dejó una deuda aún más grande a la que ya teníamos de décadas, tenemos que hacer varias cosas. Y quizás hay tres aprendizajes que yo me he llevado en mi experiencia como gerente de personas liderando este proceso en nuestra organización. El primero, y creo que es clave, es el tema de tener sponsorship. Acá, si no tenemos convicción de que este es un tema en el que queremos avanzar,
avanzar es imposible. Y tener ese sponsorship por parte del gerente general o la gerenta general de una organización, del directorio, del comité ejecutivo, es fundamental. O sea, aquí tiene que haber alineamiento desde la capa más alta de que este es un tema en el que tenemos que avanzar, porque sabemos que tener equipos diversos genera mejores resultados y mejores ambientes de trabajo. Entonces, desde ahí tienen que empezar la construcción de las estrategias. Y esto es algo que nosotros, de hecho, en nuestra organización, que es donde he tenido esta experiencia, es bien importante, hablamos mucho de esto. Nuestro gerente general, Juan Luis, dedica mucho tiempo a hablar temas de equidad, diversidad e inclusión. Es parte importante de su agenda, porque tenemos la convicción de que es importante. Lo segundo, creo yo, para pasar de esa reflexión a la acción, es definir en qué queremos avanzar. Porque podríamos avanzar en un montón de cosas, o podríamos tratar de hacer un montón de cosas que vemos que están pasando en otras empresas, que leímos en un paper, pero es súper importante el para qué. ¿Qué quiero cambiar? ¿En qué quiero transformar mi organización? Y dado eso, ¿cómo lo voy a medir? Creo que es súper importante ir midiendo también ese progreso. Entonces, por ejemplo, nosotros hace varios años ya, cuando creamos nuestra política de diversidad e inclusión, respecto a género, definimos dos grandes metas. Quisimos partir con algo bien concreto, que fue, primero, el poder potenciar a las mujeres en roles de posiciones de liderazgo. Y nos definimos, de hecho, una meta. Queríamos llegar, en cierto tiempo, a tener 40% de representación de hombres o mujeres en posiciones de gerente y subgerente. Y ahí, al poner esa misión bien concreta, ya sabíamos hacia dónde queríamos llegar y cuándo. Y lo segundo, que es algo que comentaste tú, Rosario, sabemos que hay un tema de brechas salariales significativos a nivel país y a nivel mundial, en realidad. Entonces, definimos que no queríamos que en la H existiera discriminación arbitraria de rentas asociada a género. Y lo declaramos como algo que para nosotros era un intransable. Y desde ahí empieza el mecanismo de empezar a desarrollar acciones, ¿verdad? Porque nos ponemos esas metas, pero bueno, ahora, ¿cómo lo materializamos en algo concreto? Entonces, desde ahí empiezan a nacer programas de liderazgo, empezamos a mapear el talento de una manera distinta, empezamos a poner una perspectiva de género en nuestro proceso de reclutamiento y selección y en nuestros procesos de promociones internas. Y también nos desafiamos a, obviamente, someternos a este ejercicio de rentas, entender si teníamos sesgos inconscientes o brechas que teníamos que abordar. Y todos los años, a través de una consultora externa, nos auditan nuestras rentas para ver si es que existe discriminación arbitraria por género o no. Y eso también hace que el equipo esté consciente de estos temas en el día a día, el equipo que tiene que administrar estos procesos. Entonces, creo que es súper importante, para pasar a la acción, tener súper claro a qué metas quieres llegar, qué quieres cambiar, y así poder definir cómo lo vamos a ir construyendo. Obviamente han pasado varios años desde que tuvimos esa conversación inicial, ¿verdad? Hoy día ya hemos cumplido esas metas. Bueno, la H tiene 60% de mujeres, tenemos más de la mitad de nuestras jefaturas son mujeres y de hecho más del 43% de gerentes y subgerentes son mujeres en nuestra organización. Y eso también genera un loop de reforzamiento positivo en estos temas, porque tienes más personas sentadas en la mesa que han vivido experiencias a las cuales les importa y que también pueden jugar un rol de mentorear a otros. Entonces, desde ahí hemos avanzado en otra estrategia, en complejizar quizás cómo vamos robusteciendo y fortaleciendo el generar ambientes realmente diversos e inclusivos. Y creo que ha sido fundamental el contar con muchas personas para las cuales este tema es importante. Entonces, hoy día de hecho estamos hablando de temas más complejos como el tema de corresponsabilidad, que tanto lo menciona Karen como Rosario, han sido fundamentales para ellas en su desarrollo y para mí también. O sea, hoy día mi hijo está entrando al jardín infantil, esta ha sido su semana de adaptación, ha sido terrible, y está mi marido allá. Y se tendrá que quedar hasta la hora que se tenga que quedar porque yo estoy acá y no le tengo que pedir, por favor, que lo haga. Es parte de su rol como el papá de Beltrán. Entonces, ver cómo nosotros como organización podemos aportar en eso también e ir generando ambientes donde la corresponsabilidad se vaya viviendo cada vez más, que creo que es una de las barreras principales, en verdad, a nivel sociedad para el desarrollo femenino. Ha sido bien importante. De hecho, hoy día estamos lanzando el postnatal masculino, que lo estamos extendiendo, que son pequeñas señales, ¿verdad?, que van generando cultura. Así que creo que eso es bien fundamental, ir diseñando esa estrategia de desarrollo, de ver cómo vamos incorporando nuevos conceptos para fortalecer que más mujeres se sientan en la mesa. Y solo para terminar, lo tercero, creo que es importante también que este no sea un tema que solo sea del área de personas.
Creo que eso tiende a recaer en la responsabilidad de un área central en varias organizaciones y creo que es imposible avanzar de esa manera. Acá es clave la gestión del cambio, el involucramiento de los líderes, las capacitaciones, el poder generar conciencia también en todos ellos que esto es súper importante y que tienen que accionarlo dentro de sus espacios de trabajo. Porque desde mi rol yo no puedo estar en todos los rincones de la AT, somos una organización muy grande, y necesito que otros jueguen ese rol. Y creo que el rol del liderazgo en esta materia es fundamental. Entonces, somos todos, al final, responsables para que la equidad, la diversidad e inclusión se viva en cada espacio de trabajo. Muchas gracias, Camila. Como somos todos responsables, es que esta invitación estaba abierta para hombres, mujeres, personas de distintos géneros, de distintos roles, porque queremos con esto activar una reflexión, ¿cierto? Y por eso es que también nos interesa conocer las preguntas, si es que existe alguna pregunta entre las personas que están aquí o tenemos algo levantado desde el streaming. ¿Quién tiene el micrófono? Ahí hay un micrófono, gracias. No sé si hay alguien del público que quisiera, que nos acompañe hoy día, que quisiera hacer alguna pregunta a los panelistas. ¿Aló? Ahí sí. Buenos días a todos, a todas, y agradecer la invitación. La pregunta va para Javier. En comentar que nuestra compañía en la que trabajo hemos cumplido un hito importante, hemos construido o estamos construyendo un hospital y parte de ese hospital, un edificio completo, 100% por mujeres. Eso nos tiene satisfechos, nos tiene absolutamente contentos, pero la pregunta va, las empresas hoy, ¿por qué no se atreven a ese desafío que para nosotros ha sido exitoso, absolutamente exitoso y desde el punto de vista que lo quieras ver, productivo, accidentabilidad? Esa es la pregunta. Déjame reflexionar para asegurarme que entendí. La pregunta es, ¿en tu organización están construyendo, o sea, construyeron o están en proceso de terminar un nuevo hospital y ese hospital es 100%? Un sector del hospital, un edificio, ¿ya? Parte del hospital, es absolutamente construido 100% por mujeres. Ah, okay. Desde su ingeniera jefa hasta el albañil. Perfecto. Y la pregunta es, ¿por qué más organizaciones no, en el fondo, no se atreven a esos pasos? Mira, o sea, es una pregunta compleja y yo creo que pasan un par de cosas, ¿no? Entonces, primero, si tú le preguntas a la gente acá, a las distintas organizaciones, a las que les va bien, a las que les va mal, a las que tienen buen compromiso con la diversidad y a las que no, todos van a estar de acuerdo en que eso es importante, ¿no? Entonces, eso yo creo que hay muy poca gente que te va a decir lo contrario. Entonces, no es por una falta de convicción a la pregunta, es por una falta de prioridades. Entonces, pueden haber empresas que hoy día estén con prioridades de tengo problemas de caja, necesito en el fondo resolver ese problema antes de enfocarme en otras cosas, ¿no? Entonces, mi intuición me dice que la principal razón es por falta de prioridades de las organizaciones y no generalmente por falta de convicciones, ¿no? Al menos con los ejecutivos y ejecutivas con las que trabajo yo, es un tema que está en la agenda, no necesariamente en el primero. Ese es el tema, ¿no? No necesariamente en el primero, pero en el segundo o el tercero sí está. Y la pregunta y los desafíos que nosotros tenemos que hacernos y hacerle a esas organizaciones, ¿cómo hacemos para que eso pase a estar dentro de las primeras prioridades de las que ellos tienen? Acá hay otra pregunta. Y sí, mientras llevan el micrófono, yo creo que también es cuando tú tienes diversidad en el directorio, estos temas llegan. Hace algunos años, ¿cuántas veces al año iba un gerente de recursos humanos de cultura y talento a un directorio? Lo llamaban cuando había que ver política, remuneraciones. Hoy día es un personaje que está sentado en el directorio permanentemente, porque la toma de decisiones, cómo retener al talento, se tornó demasiado relevante. Lo mismo en temas de género. Yo creo que antes
se tocaban una vez al año, no sé. Hoy día la retención de talento femenino, la atracción de talento femenino pasa por un directorio y la convicción para tener esas métricas, como dices tú, súper claras a dónde queremos llegar, son lo que permite después gestionar y que se lleve a cabo. Hola, gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias por la invitación y por todos los testimonios. Mi nombre es Macarena Pérez, yo soy la directora comercial de Adecco Chile. Adecco Chile es una empresa de recursos humanos, donde apoyamos a muchas empresas en soluciones de contratación en general. Pero tomando tu ejemplo, y antes también se me había ocurrido compartir algo que hacemos nosotros y que creo que también fomentaría bastante, como tu pregunta del hospital. Nosotros que contratamos muchas personas para que trabajen en otras organizaciones, hay cargos que tradicionalmente son ocupados por hombres, por distintas razones. Ah, por esto del techo de cristal o el piso de cristal, donde uno parte como mujer sabiendo que en general te va a tocar cumplir roles de más ligados a lo social o al recurso humano, etcétera. Y acá en el último año se han dado fenómenos que son bien especiales y dignos de destacar, es que hay muchas empresas que se han atrevido a través de la capacitación a darle la oportunidad a mujeres de ocupar cargos que tradicionalmente son de hombres. Nosotros en Adecco tenemos una OTEC donde hacemos capacitaciones y hemos impulsado un programa especial que se llama Talento Mujer, donde hemos tomado, y absolutamente, como decís tú, tiene que ser como una decisión de empresa, este como, entre comillas, riesgo de capacitar a mujeres en temas, por ejemplo, de grúa horquilla o de temas de manejo de cable, empresas que tradicionalmente contratan a hombres para hacer esas instalaciones porque piensan que la mujer no va a tener la fuerza necesaria para cargar los elementos, etcétera. Y hemos hecho esos programas y las empresas han contratado a esas mujeres. Han sido programas exitosos y, como decías tú, los resultados de los trabajos y de la oportunidad del campo laboral que para esas mujeres se les abre es como un bonito testimonio y quería aprovechar de comentárselo. Muchas gracias. Desde la gente que está conectada por streaming nos llegan algunas felicitaciones, agradecimientos a los panelistas y en particular una pregunta que es súper interesante. Plantea que las mujeres no solo enfrentamos eventualmente discriminaciones o una condición de contexto que dificulta nuestro desarrollo por ser mujeres, sino que a eso se superponen otras condiciones socioeconómicas, por ejemplo, que afectan probablemente a una mayor, con certeza más bien, a una mayor y mejor inclusión en el espacio del trabajo. ¿Cuál es la reflexión respecto a qué podemos hacer o qué se puede hacer para impulsar una participación de las mujeres que puedan pertenecer a distintos tipos de minorías o eventualmente estar en una situación desventajada, que permitan una participación real de todos los tipos de mujeres en el mundo del trabajo? ¿Tienen alguna reflexión sobre eso? Oye, yo solo un comentario, quizás no toda una mirada de género, pero una mirada de diversidad socioeconómica. Esto es justo algo que estamos reflexionando hoy día nosotros en nuestra organización. De hecho, dentro de nuestra política hemos estado enfrentando, o los desafíos que nos pusimos cuando declaramos estas metas, ¿verdad?, era diversidad de género, condiciones de equidad para nuestras comunidades LGBTIQ+, y también todo el tema de la inclusión de personas con discapacidad. Y sentimos que nos quedamos cortos, porque todo el tema de diversidad socioeconómica creo que es súper relevante a nivel país, a nivel economía, al generar las condiciones basadas en el mérito, pero también abrir esas puertas que decía Karen, y es algo que hoy día estamos abordando con fuerza, ¿no? Estamos vinculando con las... los establecimientos técnicos de enseñanza media técnico profesional, y creo que el incorporar una perspectiva de género también es súper interesante, pero creo que este es un tema que también tenemos que ir abordando para hombres y para mujeres. Sí, mira, es interesante la pregunta ya de diversidad socioeconómica. De hecho, lo que yo he visto en las cifras y en las organizaciones es que para que eso pase, o sea, lo que tú dices, Camila, es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo nos aseguramos de atraer ese talento?
pero al igual que lo pasa con la diversidad de mujeres, es muy importante que esas personas tengan las oportunidades dentro de las empresas, ¿no? Entonces, vuelvo con ese punto, pero acá, y las necesidades que las personas que vienen de niveles socioeconómicos más bajos tienen son diferentes, ¿no? Entonces, dos grandes que nosotros hemos identificado, una es con respecto al inglés, ¿ya? O sea, tienen menores, entonces las empresas típicamente no tienen esos programas porque asumen que muchos, al menos de los ejecutivos, ejecutivas, ya vienen con eso del colegio, ¿ya? Entonces ahí hay un problema porque la persona viene con problemas, si después les toca hablar con algún, no sé, cliente que viene afuera, no pueden participar de la discusión y es algo que es difícil porque los resultados no se ven en el mismo momento, ¿no? Entonces decirle a una persona que está recién entrando a la organización, oye, tú de verdad tienes que estudiar en esto, y después en 5 o 10 años más lo vas a necesitar, pero es medio difícil tomar la decisión ahora e invertirle, por ejemplo, al tema del inglés, ¿no? Entonces, eso es una de las principales barreras. Y la segunda barrera que nosotros identificamos es que las personas, ese grupo de personas conoce menos cuáles son las capacidades o cuál es el arte de lo posible. O sea, no saben qué es lo que hace un gerente, no saben cuáles son las oportunidades, o sea, no saben más allá del rol que tiene su jefe o jefa, no saben qué viene después. Entonces, no saben qué tienen que desarrollar, no saben que se pueden ir a estudiar de repente quizá algo afuera, no conocen qué es posible. Entonces, esa educación a través de sponsorship, como comentaban antes, o mentores que estén decididos a ayudar, va a ser muy difícil, ¿ya? Entonces, eso sería. Muchas gracias. Karen, ¿tú quieres comentar algo? Sí, yo sobre eso diría dos cosas. Uno, que lo tocó Rosario, pero yo no sé si todo el mundo lo tiene claro, que es una ley que duerme en el Congreso hace miles de años, que es el tema de la sala cuna universal. Eso es súper importante. Sabemos que ha crecido la informalidad, sabemos que son más mujeres, y son mujeres justamente más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día, para los que tienen como, no sé, voy a poner un ejemplo práctico, por ejemplo, nosotros en Cadem tenemos un call center, hartas mujeres, también hay hombres, que es gente que tiene un sueldo, a veces cerca del sueldo mínimo, más comisión. Entonces, en el fondo, claro, cuando tú contratas a un gerente, en verdad, tener que pagar la sala cuna o no es irrelevante, porque son 300 lucas más. Pero cuando tú contratas a personas que están entre los 500 y, no sé, por los 900 mil pesos, y tienes muchas de esas personas, tener que pagar 300 mil pesos más te sube mucho los costos. Entonces, mientras eso no cambie, yo creo que las mujeres más vulnerables están en una tremenda desventaja, porque a uno no le conviene contratarla como empresa, porque si yo tengo que tener, no sé, pues 100 operadores y pueden tener hijos, no sé, creo que son 3 años, que uno tiene, y 300 lucas es harto. Entonces, hay una propuesta para que eso se asuma hombres y mujeres, porque el problema es que las mujeres somos más caras que los hombres. Y en esos niveles de sueldo esto afecta mucho. Entonces yo creo que tenemos que empujar con fuerza un cambio para que eso sea algo que paguemos hombres y mujeres y que haya un fondo que lo pague en el momento que se necesite y no sea un costo que sube el costo de contratación de mujeres. Y otra cosa que se lo escuché a ustedes mismos, mañana hay un foro McKinsey y yo justamente voy a exponer sobre diversidad socioeconómica, voy a estar en un panel en realidad, conversación sobre diversidad socioeconómica, me pareció muy interesante empresas que tienen en sus políticas que en toda terna haya obligación de tener a alguien que sea primera generación universitaria, que me parece un KPI fácil, simple, y que concretamente aporta. Entonces, a mí me llamó la atención, me parece súper interesante. Siempre en la terna, como tengo que tener mujeres, también siempre en la terna tengo que tener a alguien que es primera generación de su familia con un título profesional o universitario. Muchas gracias. Acá hay dos acá preguntas hay otra más. Pregunta. Acá. Vamos a atender primero la pregunta. Hola, ¿se escucha? Se escucha muy despacio. Ahí sí. Hola, mi nombre es Yasmina Rivera. Ustedes hablaron harto de la copa de parentalidad, de que una labor muy importante era el rol del hombre dentro de la familia,
¿qué pasa con las mujeres que no tienen esa oportunidad o que en verdad se encuentran en desventaja en ese sentido porque las tienen que hacer todas, por decirlo así? ¿Cómo las organizaciones podrían aportar en ese sentido? Yo sé que existe un tema de horario flexible, de que se pueden dar permisos, pero a veces exceden el límite y uno, las mujeres en sí mismas se sienten que se aprovechan, por decirlo así, o se sienten en desventaja por estar pidiendo permisos constantemente porque no tienen nadie más que las pueda apoyar en ese sentido. Que, ¿cómo concientizar a que existen mujeres que no tienen el apoyo de un hombre en la casa para poder dividir los labores con los hijos? Esa es la pregunta. Gracias, Rosario. ¿Quieres responder? Yo creo que la Karen de alguna manera lo respondió. Nosotros hicimos una caracterización hace algunos años en Sofofa de quién eran los ninis. Nos preocupaba la cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian entre los 15 y los 25 años. De ese estudio se demostró que casi el 80% de los ninis eran niñas que estaban en un rol de cuidado de un hijo o de algún adulto mayor. Volvemos de nuevo al mismo huevo. Los roles de cuidado en la sociedad siguen siendo roles que ejercen las mujeres. Si existiera la sala cuna universal, si más mujeres tuvieran acceso a dónde dejar a sus hijos, a los niños que están a cargo de cuidar, tendríamos mayor participación femenina. Por otra parte, es bastante invisible cuando tú analizas, y ahí la Karen puede tener muchas más cifras que yo, ¿cuáles son los deciles más pobres en Chile? Por lo general son madres solteras con más de un hijo de padres ausentes. Hace algunos años yo, bueno, en mi formación inicial soy historiadora, leí un libro muy polémico que hablaba de que la sociedad latinoamericana es hija, o sea, son hijos guachos. Es un concepto que hasta hace poco en Chile todavía teníamos hijos legítimos e ilegítimos. En una sociedad donde el rol de cuidado se le otorga solo a la mujer, donde no nos hacemos cargo que para que una sociedad siga creciendo tenemos que tener mayor natalidad, estamos tapando el sol con un dedo. Entonces, yo creo que hay que entrar en esa discusión profunda de cómo tenemos espacios de cuidado para que los niños crezcan en entornos sanos y seguros, que ese rol obviamente es de los padres, cuando no hay un hombre, que es lo que tú decís, ¡ay, qué buen papá! Paga la mantención de sus hijos, paga la mensualidad del colegio. Oye, es tu pega si tuviste un hijo. pero bueno, yo creo que estamos avanzando, poniendo el tema sobre la mesa, uno. Y dos, haciéndonos cargo que estos roles de cuidado son de padre y madre, compartidos. A veces de tíos, a veces de hermanos. De abuelos. Leí hace poco un testimonio de un hombre que está acompañando a su madre en una enfermedad terminal y que tiene que ir muy seguido al hospital y dice, todas las salas de espera están llenas de mujeres. No hay ni un hombre cuidando a su mamá. O sea, y esos testimonios también hay que ponerlos sobre la mesa. Gracias, Rosario. Que ahí hay un tema. Una última pregunta. Quedan dos preguntas. Acá para también cerrar. Había una quedan de tres. Antes. Tenemos sí. Muchas preguntas. Estamos en el tiempo, así es que les voy a pedir que seamos bien breves para poder cerrar. Por muy favor. Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Betiana Llenú, soy la vicepresidenta de Recursos Humanos de ADECO para Latinoamérica. Y está muy en relación al último comentario, ¿no? Yo creo que de alguna manera el entorno laboral lo que viene a reflejar es un problema social que estamos teniendo. Esto de estar las mamás en la sala de espera, esto de decir la mamá es lo más importante en el crecimiento del niño y que es un mandato que lo hemos venido escuchando desde muchos años, creo que hemos evolucionado mucho psicológica y emocionalmente, pero también tenemos que hacer este cambio a nivel social, porque las compañías no son nada más que un mero reflejo de muchas cuestiones que están pasando a nivel social. Hoy en muchos entornos todavía no hemos logrado la seguridad y la autoconfianza también, porque ¿por qué no? Yo he liderado muchos webinars en los cuales salgo hablando de un tema y he invitado a muchas profesionales a que hable con
tenemos 2.200 personas más o menos a nivel Latinoamérica, casi 70% son mujeres, solo 25% están en niveles gerenciales y directivos y menos en roles globales. De hecho, cuando ingresé a la compañía era la única en un rol global, básicamente. Y nos salen muchos temas relacionados a la culpa. Y son cosas que, así como en streaming, de pronto me los van pasando. ¿Y cómo manejas la culpa? Todavía hay mucho trabajo también para trabajar en nosotras. También para sacarnos un poco el tema de no podemos, si todavía en algún momento la tenemos. El hombre se siente mucho más seguro en muchos de los entornos que está. Y también de proyectar eso hacia el resto de las personas. Desarrollamos un programa, bueno, que lo lideré, que se llama Más Conectadas, porque justamente necesitamos de esto. Necesitamos de las historias. Para poder generar esos relatos. Totalmente. Y historias de éxito, por sobre todas las cosas, porque somos tan poderosas, tan inteligentes, tan talentosas, como cualquiera de las personas que somos acá. Simplemente es una cuestión de afrontar esas situaciones con esa actitud y por sobre todas las cosas impactar en los entornos en los que estamos trabajando. Muchas gracias por la reflexión y en honor al tiempo vamos a dejar espacio a una pregunta breve, por favor, para poder cerrar. Muchas gracias. Yo soy Patricia Barriento, soy directora de empresas. En particular, soy directora de RedMat, la Corporación de Mujeres en Alta Dirección. Y más fuerte. Y más que una pregunta, quiero hacer una invitación. Y quizás contribuyendo a la pregunta anterior. Lo más cerca posible del micrófono, por favor. Sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer más, las organizaciones como la que represento yo, RedMat, es visibilizar evidencias, conocimiento de lo que está ocurriendo. Y en ese sentido, nosotros hemos desarrollado ya hace 5 años el Summit, donde es una instancia donde reconocemos a las empresas que están avanzando en temas de equidad de género, complementariedad. Yo creo que eso es lo que las organizaciones que estamos trabajando en esto debemos hacer, visibilizar las métricas que tú mencionabas delante. Y a través de estos espacios, como este Summit, donde invitamos a más de 1.500 personas, visibilizar lo que están haciendo las empresas, cómo inspiran en el avance de la mujer en la fuerza laboral y en puestos de liderazgo. Muchas gracias, Patricia. Y justamente ya cerrando este conversatorio, es lo que buscamos con esta conversación. Hoy día es un tremendo día, es el 8M, un día en que conmemoramos a las mujeres y un día que nos invita a tener reflexiones profundas, que tienen un montón de capas en el espacio de lo cultural, de los sesgos inconscientes, de lo que estamos haciendo en materia de políticas públicas, de lo que las instituciones a nivel interno están haciendo para poder transformar las condiciones para que las mujeres podamos tener una participación equitativa y poner a disposición todo nuestro talento y nuestras capacidades. Y esa es la invitación, por eso estamos aquí y les agradezco enormemente a todos quienes han participado. Como Asociación Chilena de Seguridad estamos súper comprometidos con esta discusión y con ir entendiendo los nuevos temas y yo personalmente muy agradecida de haberlos tenido a ustedes en este panel, de contar con sus talentos y con su experiencia y su tiempo. Y espero que nos podamos encontrar en otro momento. Nuevamente gracias a todos los que se conectaron a través del streaming y muchas gracias y que tengamos un gran día de conmemoración y de reflexión. Thank you.